Just a quick announcement. We would like to inform you that CCTV is now in operation for your safety. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigos del fútbol? Tengan ustedes muy buenas tardes. Bienvenidos. Aquí estamos en una jornada magnífica. Las condiciones climáticas son realmente perfectas y hay un ambiente formidable en el estadio. Desde el momento que abrieron las puertas, los hinchas empezaron a colmar las tribunas. Es una vista maravillosa. El fútbol es la mejor manera de pasar la tarde. Por eso, amigos del fútbol, díganlo conmigo. ¡Pero que viva el fútbol! Es un estadio muy imponente, el escenario perfecto para un partido como este. Suena el silbato, ya vivimos, sentimos, disfrutamos, están jugando el partido. La juega profunda, linda chance de gol, puede ser, la controla, saca el remate. Hay saque lateral. Ronaldo. Mucha precisión ahora con esos pases. Vio el desmarque, atención. Lindo pase abierto a la carrera. Y arranca la contra. Por ahora no lo pueden parar. Está rapidísimo. Bueno, se va complicando esto, muchachos, ¿no? La filtra la carrera. ¡Qué bien se escapó! Viene el centro pasado, segundo palo. Tiene la pelota por el sector izquierdo. A ver qué intenta. Saca el pelotazo para los delanteros. Buen despeje en zona peligrosa. Corta el balón y frena el avance. Correctísimo. Abre el juego por la izquierda. Abre el balón. Y el pase no llega a destino, una pena. Prefiere no arriesgar. A ver si arriesgan un poquito más, muchachos. Queremos ver goles. Le ponen el cuerpo para moverlo.
Bien por la defensa, se le tiraron encima rápidamente, no le dieron espacio para girar y ponerse en posición de tiro. Casi les cuesta el gol. Se la saca de encima. Se reanuda el juego desde el lateral. Toca y toca el equipo. ¡Qué bárbaro! No, muy flojo el pase. Linda pelota, qué bien lo vio. Pasa el hueco. Allí va, le da de ahí. La pelota se va muy desviada. Se desmarcó bien, encontró la posición, pero simplemente no pudo definir. Envío profundo a la carrera. Pasa con habilidad. Traba, lucha y gana el balón. Estos tipos de jugadores no se achican. Esta vez perdió, pero lo va a volver a intentar. Lo vio bien, busca el pase. El pase no prospera. Están imprecisos hoy. Decide abrirla por la derecha. Intenta jugar por afuera. No, no, flojito el pase. Siempre está bien ubicado para recibir. A ver si la aguanta. Atento para despejar en la zona caliente. Ninguno se achicó en el uno contra uno y el defensor terminó ganándole el duelo. La juega bien hacia adelante. Si el pase es bueno, puede ser. No, no fue bueno. Es un ejemplo perfecto de lo que no hay que hacer en un contragolpe. La indecisión y la falta de criterio terminaron diluyendo una clara, clara posibilidad de gol. Ahora buscan atacar por el sector izquierdo. Ronaldo. Falta, infracción, hay tiro libre. Perfecto el marcador. Lo tuvo de espaldas al arco y forzó la pérdida. ¡Qué regalo, por favor! A ver si es córner, a ver si saque de arco. No, no, es córner. Hay tiro de esquina. Rechaza el balón para salir. Ahí va el disparo. El balón pasó muy cerca. Al final fue un buen remate. Si convertía, estaríamos hablando de un golazo. Señoras, señores, ya estamos en el tiempo adicionado. Mete el cuerpo, traba y gana. Se queda con la pelota. Mira el reloj y marca. ¿Qué marca? Que se ha terminado esta primera parte. Nos vamos al descanso. Los primeros 45 minutos terminan sin goles, pero el partido estuvo lejos de aburrir. Hubo situaciones y mucho peligro. Esperamos lo mismo para la segunda parte. A continuación, el análisis de los primeros 45 minutos de la mano y de la gambeta, de la magia del señor Diego Latorre. Gran trabajo del equipo, sobre todo los defensores y los volantes.
anularon el circuito de juego del rival. Es más, creo que el arquero ni la tocó. La gente vino a gritar goles, a sentir emociones. Esperemos que llegue en la segunda parte. Por ahora, esto está 0-0. Acomódense en el sillón y no se muevan de allí, porque el segundo tiempo ya está en marcha. Nadie pudo romper el cero durante la primera mitad. A ver si arriesgan un poco más, muchachos. Tengo el gol atragantado. Pita el árbitro, falta clara, tiro libre. La abre al sector izquierdo, buen pase. Está atento y corta. Sí, excelente anticipo. Allí se van preparando para su segundo córner. Ninguno para el rival hasta el momento. Se dieron vuelta las cosas y ahora... quedaron muy expuestos atrás. Es un pase que rompe la defensa. El pase es bueno y el desmarque es mejor todavía. Saca el balón y aleja el peligro. La pelota salió y es saque lateral. ¿Se viene el cambio nomás? Sí, hay una modificación en el equipo. Substitution on the field. Number 15. Intercepta el saque de manos y se queda con el balón. Coming on the field. Gran corrida por el lateral izquierdo. Veremos si lo aprovechan. Number 20. Gran pase a través de la defensa. Salió y es saque lateral. The attendance for this match was 70, ninguno de los dos equipos puede sacarse diferencia. Imagino que alguna emoción tendremos, ¿no, Diego? No tiene suerte con ese pase en profundidad. Se quedó corto con ese pase. Fue buena la concepción de la jugada, pero falló en la entrega. ¡Epa! Con todo abajo acaba de salvar a su equipo. Estuvo firme, sólida la defensa. Pero ojo, que este es bravo, ¿eh? Le gusta encarar. Se metió por donde más gente había y la jugada se terminó ensuciando. No había mucho para hacer. Se anticipa y la aleja del área. Sale el balón y se viene el cambio nomás. Imagino que va a tener un rol de pivot táctico, por momentos anclado al mediocampo para distribuir y generar juego. Intenta un pase al vacío. Recibe en zona peligrosa. Toca bien la pelota, pero la falta de creatividad hace que el ataque se diluya. Nadie corre por la diagonal, nadie se desmarca por los laterales. Así va a ser muy difícil. Muy bien, tenemos una modificación más. Dos cambios seguidos. Substitutions taking place.
Substitution on the field. Number 4. Number 19. Number 28. Coming on the field. Number 8. Number 11. Abre la defensa con un pase entre líneas. Era buena la jugada, pero fue mejor el corte. Muy atento. Cuidado, esta puede ser muy buena. No, muy flojo el pase. Ahí va, oportunidad de gol. Excelente jugada. A pesar del cansancio, aceleraron en el momento justo y ahora se están llevando el triunfo. Se sienten cómodos con ese plan de juego. Buscan la equivocación del rival, esperando ese mínimo traspié para lanzarse al ataque en velocidad. Evidentemente le funciona. Le responde con goles al entrenador. Estuvo certero el DT. Qué manera de entrar en el partido. Inmejorable. Volvemos con el marcador 1-0. Insistieron y obtuvieron su recompensa. Ahora es momento de cuidarla. Ya no tiene sentido mantener una estrategia conservadora. Hay que sumar gente en ataque, poner la pelota en el área como sea y buscar el empate. Busca un compañero. ¡Qué pelota! ¡Le va a pegar! A esta altura del partido, si quieren llegar al empate, van a tener que poner a todos en ataque. Hasta los defensores. Es el momento de arriesgar. Lógicamente, no quieren correr riesgos innecesarios. Me parece que no hay tiempo para más. Lo termina en cualquier momento. La juega hacia adelante. Otro avance que no prospera. Se la pasa al arquero. There will be 3 minutes added time. El pase no prospera. Están imprecisos hoy. No pueden entretenerse atrás a esta altura. Tienen que llevar más la pelota al área lo antes posible. Abre muy bien la defensa con este pase. Mete el centro. Qué rápido recuperaron la posesión. Mira el reloj y marca. También lo miro al árbitro. El árbitro ve que su reloj marca que esto se ha terminado. No sufrieron en su área y golpearon en el momento justo. Tampoco le sobró nada, cierto, pero realmente ganaron bien. ¿Cuál es tu análisis ahora, con el partido terminado? Gran rendimiento de los defensores y el arquero. Tuvieron un nivel extraordinario para dejar su arco en cero. Esto ha sido todo por hoy. Gracias por acompañarnos y hasta la próxima.